Grupo de Oro presenta. ¡Así están los pagos! ¡Gracias! ¿Uno viste sudadera roja? ¿Otro chamarra gris de las abombadas? ¿De gorra? Maestros del programa de atención al rezago educativo en inicial y básica bloquean la circulación sobre la avenida Acueducto en exigencia del pago del salario atrasado. Los manifestantes aseguraron que desde hace varios cuatrimestres y en algunos casos desde el 2011, el gobierno del estado no ha pagado a los trabajadores de la educación que están adheridos a este programa. Estimaron un pendiente económico de por lo menos 20 millones de pesos que se adeudan a un promedio de 5.400 maestros. Por otra parte, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo mantienen bloqueados los accesos a la Secretaría de Finanzas en protesta por los supuestos maltratos de un funcionario estatal. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.